familia de Holy Flow. Estamos aquí en la segunda entrevista a través de Holy Flow. En esta ocasión estamos con Harold Velázquez desde las facilidades de Sector 66. Sector 66, esto es en Canóvanas, ¿verdad? Un agradecimiento a la gente de Sector 66 por la oportunidad de grabar aquí. Estamos en la entrevista por lanzamiento de lo que fue y de lo que es el EP futuro. Harold Velázquez, ¿cómo tú estás? Claro que sí, brother. Me siento bien. Tú sabes que hace tiempo yo quería hacer esta entrevista contigo. Gracias, y gracias a Papito Dios estamos teniendo la oportunidad de hacerla. Así que agradecido con Dios por poder contar con tu apoyo, por poder contar con toda esa gente que apoya la página de Holy Flow. Y nada, esperamos que esta entrevista pueda ser de mucha bendición a todas esas personas que nos vean. Amén, amén, Harold. Gracias a ti por la oportunidad, ¿verdad?, de hacer esto. Y nada, vamos a hablar aquí un poquito de lo que es el EP futuro, que creo que está por ahí en la calle sonando, como hablamos nosotros. Este es el proyecto más ambicioso en tu carrera, y cuando digo ambicioso es porque no son solamente siete temas, son siete temas que vienen acompañados de video y todo esto. ¿Cómo tú te sientes con este proyecto? Pues mira, este proyecto ha sido un reto. Uh-huh. Ha sido un reto. Normalmente realizar un solo video musical es cuesta arriba. Uh-huh. O sea, es bastante difícil, conlleva mucho trabajo y conlleva muchísimo esfuerzo. Imagínate cuando tú sumas siete videos. Pero tiene una razón. Yo cuando quise hacer este álbum, no quise que ningún tema pasara desapercibido. Okay. Normalmente en las producciones, cuando hay muchísimos temas y solamente se le hacen video a dos o tres, no. Hay algunos. Broma a ellos también. Claro, sí. Y hay algunos temas que tienden a pasar desapercibidos, no se les presta muchísima atención y uh-huh. todo eso. Pero en este álbum, pues yo quise que todos los temas pudiesen tener relevancia y que todos los temas pudiesen tener la misma importancia uh-huh. entre las personas y pudiésemos conectar con todos los videos que quisimos hacer. Así que ha sido cuesta arriba, ha sido un proyecto bastante difícil, pero gracias a Dios he podido contar con su ayuda y con la de todo mi equipo de trabajo, y hoy puedo decir que lo hemos logrado. Nice. Ansi, tienes una estrategia, entiendo que eso es intencional, tienes una estrategia de semanalmente irlos lanzando. ¿La idea la viste de algún ministerio o fue algo que Papá Dios colocó en tu mente y en corazón? ¿Cómo fue eso? Mira, por lo menos por el momento no he visto nadie que lo esté haciendo de esta manera. No fue que lo vi de algún ministerio, sino okay. que mi equipo de trabajo, Raúl, Creation Music, mi papá, estuvieron interesados en hacerlo de esta manera. Obviamente no vamos a subir siete videos el mismo día a las redes sociales, o sea, no causaría el efecto que queremos causar, y por eso decidimos hacerlo semanalmente, pues para así darle tiempo a que cada persona pueda disfrutarse cada tema y que cada video pueda tener su relevancia. Por eso fue que lo hicimos de esta manera. Durísimo. Ok, ahora el concepto principal, futuro. Para los que saben un poquito de película, Back to the Future, ¿cómo surge, verdad, la creación del mismo? ¿Cómo fue todo eso? Mira, todo este concepto de Back to the Future viene siendo una analogía a lo que es la idea detrás de lo que quiero compartir con este álbum. Yo, en el momento en el que hice cada una de estas canciones, la hice pensando en las repercusiones que estos temas pueden tener en un futuro y en uh-huh. lo que yo quiero que ellos logren en un futuro, no simplemente pensando en hoy, no simplemente pensando de aquí a tres días o una semana, uh-huh. sino pensando en las repercusiones que estos temas puedan tener de aquí a 10, 15, 20 años. Mira, yo creo que cuando nosotros hacemos una música que va con ese contenido bíblico, que trasciende por encima de todas las cosas, nuestra música la pueden escuchar de aquí a 20 años y va a seguir siendo efectiva, nueva. Claro. Yo creo que uno de esos ejemplos más claros es la música de Vico C. O sea, nosotros todavía escuchamos la música de Vico C y nos la disfrutamos de una manera increíble, porque es música que aún continúa siendo relevante después de muchísimo tiempo. Y eso fue lo que quise hacer. Quise que todos los temas que traje en este proyecto pudiesen ser relevantes, pudiesen tener impacto en un futuro. Y por eso es que traje la analogía de utilizar la película de Back to the Future, lo que viene siendo la máquina del tiempo con el carro. Y obviamente también nosotros como cristianos conocemos las cosas que van a estar ocurriendo en el futuro, conocemos las cosas que van a acontecer conforme. Y no somos adivinos ni nada de eso. Exacto, no es que seamos adivinos ni profetas ni nada por el estilo, simplemente es que conocemos lo que ya la palabra de Dios nos dice. Y por eso quise hacer esta analogía de lo que fue la película de Back to the Future para traerlo a todo el concepto de los artes del durísimo.
El primer tema que lanzaste fue latino, y este tema con mí fue bien peculiar, porque yo te lo dije, ¿sabes? A través de, yo no me recuerdo si fue por texto o fue por DM, pero yo me sorprendí porque desde que yo te sigo y te conozco, pues tú eres conocido como un rapero. Ajá. Entonces hiciste un reggaetón. ¿Sabes? El concepto, las banderas de los latinos, el video, o sea, ahí había un montón de amistades, yo me imagino tuya. Uh-huh. El concepto como tal del video y al ser un reggaetón, ¿cómo tú te sentiste trabajando esto? Mira, fue mi primer reggaetón, como tú bien dices, no es algo que esté acostumbrado a hacerlo, no es algo que normalmente lo hago, pero fue algo que me disfruté muchísimo. Yo creo que ya era tiempo de poder brindarle a todas esas personas que me escuchan, que llevan siguiéndome desde muchísimo tiempo, un contenido diferente, que ellos puedan ver otra parte de mí que no estoy tan acostumbrado a mostrar. Lo hiciste bien, a mí me gusta. Gracias por eso. Gloria a Dios. Entonces quisimos traer un tema alegre, un tema que las personas se puedan disfrutar, que pueda hablarle a todos esos jóvenes y a todos esos adultos cristianos de Latinoamérica, para que podamos ver y entender lo maravilloso y lo grande que significa ser cristiano, y que eso nos motive a continuar hacia adelante proclamando el mensaje del Evangelio al mundo entero. Eso que ese fue el concepto y eso fue lo que hubo detrás de esta canción. Yo creo que las personas se la han disfrutado. Yo creo que esta canción ha tenido un gran apoyo. Me sorprendió muchísimo. Tú sabes que cuando uno hace algo nuevo, uno tiene esa incertidumbre de que les va a gustar, o va a quedar bien, o será mi estilo, o estarán acostumbrados a verme así, pero yo creo que ha recibido un apoyo increíble. Me siento bien contento con todo el respaldo que hemos recibido. Así que latino yo podría decir que ha sido un éxito para lo que ha sido mi carrera. Y a mí me gustó mucho porque hay personas que creen, y nosotros estamos, si así se puede decir, nos colocan en una caja de que vamos a un público cristiano solamente, pero es una buena opción, una buena alternativa de demostrarle, ¿verdad?, a los que están sin Cristo, que no lo han aceptado en su corazón, demostrarle que aquí se puede llevar una vida divertida, porque de verdad ese video fue una fiesta, literal. Ahí hubo hasta confeti y todo eso. Sí, sí. ¿Sabes? Que le estás demostrando a esos jóvenes que tal vez todavía no han aceptado a Jesús en su corazón o tienen una relación con él, que mira, están equivocados. O sea, acá hay fiesta, acá la pasamos bien. Acá hubo hasta baile en el video. Sí. Que de verdad a mí me encantó ese tema, que tú empezaras con él, a mí me encantó muchísimo en lo personal. Gracias por eso. ¿Sabes? Que nada. Menos Opiniones fue tu segundo video, tu segundo tema. Es un tema que podría ser tal vez como, no sé cómo decirlo, porque han habido temas como el de Alex Zurdo, ahora mismo no... Doña Religión. Exacto, que gente la ha visto hasta como tiradera, que la ha visto. Uh-huh. Pero sabemos que no, porque, ¿sabes? Cuando uno está en Cristo, uno no tiene esa malicia, esa maldad en su corazón, ¿sabes? Pero ¿por qué ese tema? ¿Sabes? ¿Cuál es la intención? ¿Lo has vivido? ¿Has sido juzgado? ¿Sabes? Mira, yo creo que este tema, Menos Opiniones, expresa una realidad bien grande por la cual está atravesando el pueblo de Cristo. Uh-huh. Yo creo que si hay algo que nos ha dividido a nosotros ha sido la diferencia de opiniones. Uh-huh. Muchas veces, cuando nosotros diferimos de cosas o nuestras opiniones no necesariamente concuerdan, eso nos lleva a dividirnos cuando no debería ser así. Yo creo que nosotros como cristianos y como seres humanos obviamente podemos tener diferentes maneras de pensar. Obviamente, siempre y cuando no se comprometa el fundamento y los principios bíblicos, nosotros podemos tener diferencias de opiniones y eso no debe ser una barrera para lo que es nuestra unión. ¿A ti te gusta...? A mí me gustan los Lakers, ¿a ti qué te gusta? Yo soy de los Lakers también. No podemos usar ese ejemplo, pero algo, dime algo que a ti te guste que a mí no me gusta. No sé. Pues anyways, ponle que a ti te gustaron los Celtics, a mí me gustan los Lakers, que esa es una de las guerras más duras. O sea, eso no tiene que por qué ponernos de enemigos. Claro, o sea, exacto. Algo así, para explicarlo en el rollo de chola. Exacto. Y yo creo que en cierto aspecto, pues eso ha sido algo que ha afectado un poco la iglesia, esa desunión por la diferencia de opiniones. Y yo quise traer un tema que sirviera para hacer un llamado a la unidad a todos esos cristianos, a que por encima de nuestras diferencias de opiniones, a por encima de nuestras diferentes maneras de pensar, nosotros podamos entender que la verdad del Evangelio es una y es mayor lo que nos une que las diferencias de opiniones que nosotros podamos tener. Y lo que nosotros hemos sido llamados a hacer es a predicar el Evangelio de Cristo. O sea, yo puedo tener
una opinión, pero en realidad mi opinión no es más relevante que la verdad bíblica. Y lo que nosotros estamos llamados a compartir es la verdad bíblica, no la opinión de nadie. Y quise traer un tema que hablara sobre esto, que hiciera un llamado a la unidad y que sirviera para reflexionar a todos esos cristianos. Y creo que estamos bien contentos con el resultado. Hemos recibido unos comentarios muy especiales, de no solamente de este video, sino de todos los del álbum. Uh-huh. Y creo que estamos cumpliendo el propósito por el cual hicimos cada uno de estos temas. Amén. Y una parte que te dije fuera de cámaras, que ahorita te lo comenté, que me gustó del video, que cómo ilustras a ti, te ve en el video una camisa blanca con golpe y herida. Uh-huh. Y tú estás hablando aquí de cosas que fueron habladas, pero es para que la gente pueda llevar a través del visual, ¿verdad?, lo que claro, las palabras pueden hacer. Claro, sí, esto es un ejemplo de cómo muchísimas veces las palabras afectan. O sea, la misma canción dice: si te digo que no duele, te miento. Uh-huh. Hay palabras que no se las lleva el viento. Hay insultos que no son violentos, que mientras aguantas te matan por dentro. Uh-huh. Esto está dejando saber lo difícil y lo triste que es cuando nosotros mismos, por comentarios, por diferencia de opiniones, nos atacamos, entramos en contienda, entramos en discusiones. Esto nos afecta de alguna manera, y por eso es que se representa en el video yo estando con algunas manchas de sangre que me provocaron los de mi mismo equipo, porque no estaban de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. Sí, estaba rodeado por ellos. Claro. Entonces, yo creo que eso fue lo que quisimos representar en este video, y creo que las personas lo han podido entender bastante bien. Qué nice. Harold, el tema que te quiero hablar ahora, cara a cara, hice un research anoche antes de, ¿verdad?, dando los últimos detalles a las preguntas que quería hablar contigo hoy. Y ha sido el video, ¿verdad? Los números yo pienso que no nos definen y no debe de ser lo que nos marque, pero hay que hablar de ellos, porque son parte de resultados y todo esto. Uh-huh. Este ha sido el tema que más reproducciones ha cogido, ¿sabes? Cara a cara, ¿sabes? Este tema, ¿cuán especial para ti? La formación de él. Mira, esto me sorprendió bastante. Uh-huh. Eso que tú me estás diciendo me sorprendió bastante. Cuando yo hice el tema de cara a cara, obviamente es un tema un poco más suave que los demás, no un tema reggaetón, no un tema trap, sino que un tema rap. Ni siquiera tiene batería, ¿entiendes? Algo completamente sentimental. Y me sorprendió muchísimo el apoyo que tuvo y cómo las personas lo acogieron y todos esos comentarios que estábamos recibiendo. Obviamente, pues uno sabe mayormente cómo es que se mueven las tendencias o cómo a lo mejor puede correr un contenido en las redes sociales, pero yo creo que en este caso hubo una excepción que nos sorprendió tanto a mí como a mi equipo de trabajo. Y cara a cara, es un tema muy especial. Cara a cara muestra la visión que cada uno de nosotros los cristianos tenemos, y la esperanza de vida que nosotros tenemos de poder encontrarnos cara a cara con nuestro Rey. So que yo me siento bien contento, porque podría decir que si hay un tema que edifica a los cristianos, si hay un tema que ministra las vidas, es cara a cara, y que haya podido ser un tema que las personas lo hayan acogido y haya podido llegar a muchísimas personas, es algo que me hace sentir muy bien y me siento bien contento con eso. Y lo llevaste a la mano con los visuales, por eso es que también hay que hablar de ello, porque llevaste a la mano el mensaje que estás llevando en el tema con el video, porque en unas tomas sale como que Jesús caminando, sale en una tormenta, como que puede ser que esté representando, tal vez me puedo equivocar, o sea, los problemas que pasaban, porque pueden ser ilustrados como una tormenta, una situación, y también te muestras como una iglesia con una cruz detrás, que había eso, y al final, si no me equivoco, sale como que esa luz, tú mirando para ella. Exacto. Y sabes que todo está súper atado, y eso a mí me gusta mucho, mano. Claro, sí, cuando traje la idea para hacer este video, que mi papá también formó parte de esa idea, me dio la idea de hacer lo de sí, me dio la idea de hacer lo del pergamino, que simboliza lo que es la Biblia en los tiempos antiguos, y luego va pasando y se convierte en lo que hoy nosotros conocemos como el libro de la Biblia como tal. Ajá. Y yo creo que toda esta idea que se muestra en el video tienen un significado, representan algo, y estoy bien contento con el resultado de lo que logramos con este video. Súper brutal. Este es lo más reciente que has sacado en visuales, Futuro. Tiene mucho también para hablar, ¿sabes? Porque habla muchos temas sociales importantes, ¿sabes? Habla un poquito de ese tema también, ¿sabes?
Mira, Futuro fue el último tema del álbum que yo escribí. Ok. Terminé de hacer el álbum, tenía 6 canciones, me falta una y quería que ese fuese la que le diera el concepto a todo lo que era el álbum. Okay. Y yo creo que cuando lo hice, quise reunir y quise abarcar todo lo que es mi visión detrás de cada canción, detrás de cada uno de los temas que hice y de cada uno de los videos. Y yo creo que Futuro es de mis temas favoritos. Futuro es de mis temas favoritos. Quise hacer un tema que hablara muchísima verdad. Quise hacer un tema que pudiese traer ese mensaje que no todo el tiempo estamos acostumbrados a escuchar, pero es necesario que todos escuchen. Y yo creo que Futuro es una canción bien, bien especial, además de que el primer drill que hice. Okay. El primer drill que hice. Ahí me colgué en la asignación, porque te dije el primer reggaetón y no te dije el primer drill, pero está ahí. Sí, el primer drill que hice. Es un tema pues que también añadí lo que fueron bastantes coros y todo eso, aunque sí usé mucho lo que son los versos, pero creo que el drill es un género en el que me siento bastante bien en hacerlo. Se me hizo bastante sencillo pues poder acogerme con lo que es ese ritmo, y me siento bien contento por eso. O sea, me gusta muchísimo el tema de Futuro. Creo que es un tema que está llegando a muchas vidas y el mensaje que quisimos compartir está siendo efectivo y está llegando a los corazones. Es un mensaje a lo mejor un poco fuerte, tiene algunas líneas de esta canción que son un poquito fuertes, pero yo creo que son necesarias en estos tiempos. Creo que algo que nos define a nosotros como cristianos, creo que representan lo que son los valores cristianos y la visión de cada cristiano de continuar hacia adelante proclamando el mensaje del Rey, aunque los tiempos día tras día se hagan más difícil. Así que nada, Futuro es uno de los temas que más me gusta. No, y hablas allí también de, tocas temas, como dijiste, temas que no se tocan mucho, como hablas de la persecución de la iglesia. Ajá. Hablas de cosas que el mundo está utilizando recursos y los vemos, el que está pendiente de eso y usa el sentido común, sabe que el mundo está utilizando recursos para meter lo negativo por todos lados. O sea, nos piden respeto y tolerancia, pero ellos están pasando líneas por ahí para abajo. Que son temas que hay que hablarlos como iglesia, mano, porque no los están tocando. Claro, sí, de vez en cuando nos hace falta esa sacudida para que podamos darnos cuenta de algunas cosas que a veces pasamos desapercibidos. Yo creo que es más que evidente que día tras día se vuelve un poco más difícil el panorama para lo que es la iglesia de Jesucristo. Obviamente nosotros estamos confiados en la promesa que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Quédame lo dicen en el texto. Pero es algo que no podemos pasar por alto, ¿me entiendes? Algo que no nos podemos olvidar. O sea, el mundo va en muchísimas ocasiones a rechazar nuestro mensaje. El mundo no va a querer aceptar todo el tiempo lo que nosotros le vamos a decir, a menos que el Espíritu Santo se le revele. Y yo creo que es algo que nosotros debemos tener bien presente en cada cosa que hagamos. Eso fue lo que quise compartir en este tema Futuro. Durísimo. El tema que quiero traerte ahora es No me viste a mí. Quiero que me cuentes un poquito de la historia. Todavía no lo has traído en los visuales, la historia de este tema. Mira, No me viste a mí es un tema bien especial. Es un tema que surge de la idea de mi madre. La idea surgió de mi mamá, que ella me dijo, Harold, toca este tema. Esto es algo que está pasando mucho. Esto es algo que vemos a diario. Y no necesariamente se habla. Hazlo en una canción, trae este tema. Y yo después de eso me fui a mi cuarto, me puse a escribir, me puse a darle mente y todo eso. Y surgió No me viste a mí. No me viste a mí es un tema bien especial. Expresa la realidad que viven muchísimos jóvenes cristianos. Muchas veces por diferentes cosas en los hogares. Podemos ver jóvenes completamente perdidos, completamente, como decimos aquí, a lo loco, por decirlo así, completamente rebeldes. Y eso sucede porque aunque su familia viene siendo cristiana, aunque su familia sí está en la iglesia, aunque su familia tiene muchísimos cargos en la iglesia, no han conocido verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. Y eso lo que ha hecho ha sido apartarlo. Han conocido lo que es una religión. Y no han conocido esa relación que cada uno de nosotros como cristianos debemos tener de Dios y lo que significa realmente ser un cristiano. Así que este tema No me viste a mí es un tema que me gusta muchísimo. En el video, el actor principal es mi hermano,
mi hermano Yamil. Yamil. Sí, hizo un excelente papel. Yamil es muy bueno actuando. Y creo pintando que también. Hace, ¿no? Es multifacético. Sí, sí. Y yo creo que es de mis temas favoritos también del álbum. Creo que es un tema que expresa una realidad. Creo que es un tema bien necesario en estos tiempos. Y es un tema preciso. Obviamente cuando uno toca estos temas, yo siempre quiero ser bien cuidadoso en lo que es guardar, cómo se puede entender, en hacerlo de una manera respetuosa, en una manera comprensiva y todo eso. Y creo que este tema no fue la excepción, lo pudimos hacer de esa manera y me siento bien contento con lo que hemos logrado. Y adicional a todo lo que nos estás contando del tema, yo quiero resaltar, ¿verdad? Estoy, ¿no?, pensando yo aquí mientras tú estás hablando, yo digo... Qué bonito, porque ya has dicho dos cosas que porque yo la he visto, ¿verdad? Porque me has dado la oportunidad, me invitaste a uno de tus videos del EP. Uh-huh. Y es la importancia que para ti es la familia. Y sabemos, ¿verdad?, que la palabra y una promesa que trae bendición, que es el honrar a sus padres. Uh-huh. Y cómo tú, ¿verdad?, coges ese consejo de tu papá, coges ese consejo de tu mamá, ¿sabes? Creaste cosas buenas, ¿sabes? Que eso, para todos los jóvenes que estén viendo este video, muchachos, ¿sabes? Mira, un ministro, un artista, ¿verdad? Porque al final del día él hace arte, ¿sabes? No se deja llevar por su propio juicio, también escucha uh-huh. a su padre, que eso uh-huh. que eso es bien importante. Lo quiero resaltar en esta entrevista porque si hay un público que Holy Flow va dirigido, es a todo, pero los jóvenes son una parte importante para lo que uh-huh. yo hago. Y pues quiero destacar eso aquí, ¿verdad? Porque no lo quiero dejar pasar desapercibido. Claro. El tema de locura, cuéntame de locura. El título se puede escuchar como que es raro, pero... Mira, locura es mi primer dembow. Ok. Locura es mi primer dembow. Bueno, no hice dembow. La asignación bien. Locura es mi primer dembow. Es un tema que habla y okay. dice como que me estoy disfrutando lo que el mundo ve como locura. Yo creo que este es un tema que me disfruté muchísimo a la hora de hacerlo. Un tema bastante, bastante ameno, un tema bastante alegre, que expresa pues esa felicidad que cada uno de nosotros, de los cristianos, tenemos, de que a lo mejor el mundo no comprende lo que nosotros estamos haciendo, no comprende lo que nosotros vivimos. La palabra dice que el evangelio es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Amén. Así que yo creo que eso fue lo que quise expresar en esta canción, de una manera amena, de una manera divertida, el que las personas puedan ver que los cristianos también la pasamos bien, en que los cristianos Amén. También nos divertimos, pero que los cristianos mantenemos esa cultura y mantenemos esa sabiduría que Dios nos da. Los sentidos no se van a perder. Claro, exacto. Estamos loquitos, pero una loquera sana. Eso yo no sé si pero no. Es un disfrute y al otro día no hay dolor de jaqueca, exacto. Ni nada de eso. Y nos vamos a acordar de lo que hicimos y nos vamos a disfrutar todo lo que hacemos porque nuestra felicidad está en Cristo y entendemos que en Él es quien está. Y en ese tema, cuando creaste ese tema, ¿sabes? ¿Tienes algún dembowcero que te guste? Después, en el futuro, ¿qué tal? ¿Le harías un remix al dembow? No sé, a lo mejor puede ser. Traté de tirar un pescado, pero no caiga. A lo mejor esos puede domi, ser. Esos domi con el dembow, mano. Sí, son unos duros. El productor de todo el álbum, no solamente de este tema, es dominicano. Te iba a preguntar de eso. Y sí. Lo podemos hablar Canelo Pro. ¿Sabes? Canelo Pro, excelente trabajo. Canelito Durísimo. Estuvo conmigo muchísimo tiempo. Yo llamaba a Canelito a las 12 de la noche. Mira, Canelo, vamos a hacer esto. Pero Canelo siempre estuvo ahí conmigo. En cada producción, cada pista, cada cambio que tuvimos que hacer, él siempre estuvo bien dispuesto. Yo creo que Canelo Pro ha hecho un excelente trabajo en este álbum. Me siento bien contento con todo lo que él ha hecho. Durísimo. El final, el tema final del EP fue Los Vi. Cuéntame de Los Vi. Los Vi es un tema para mí bien importante. Los Vi es un tema que también toca diferentes temáticas y toca diferentes situaciones que ocurren en el mundo día tras día y deja ver lo que yo como cristiano he visto que hace el mundo. O sea, el mundo día tras día vive contradiciéndose, el mundo día tras día vive en rebelión contra Dios, pero a pesar de que he visto al mundo haciendo todas esas cosas, he visto a Dios tener misericordia de ellos Amén. Y he visto al Hijo decirle al Padre, míralo a través de mí. Y yo Amén. Creo que eso fue lo que quise expresar con esta canción. Esta canción tiene un juego un poquito importante porque cuando se refiere a los vi, se refiere a vi al mundo. Okay. Cuando dice lo vi, se refiere a Dios.
¿Me entiendes? O sea, estamos hablando de la manera en la que he visto el mundo comportarse y de la manera en la que he visto a Dios en su soberanía comportarse. Eso que también es un tema muy relevante, creo que es un tema muy necesario. Toca algunos temas un poquito complicados y un poquito difíciles, pero algo que yo creo que también es bien necesario en estos tiempos. Durísimo. Y es algo que es una realidad, ¿verdad? Si hay algo que nosotros a veces le dedicamos una semanita, ¿verdad? Uh-huh. En el año, que es la Semana Santa, pero ese sentido de agradecimiento a Jesús, ¿verdad? Por ese sacrificio que hizo por nosotros, porque gracias a él es que tenemos abogados delante, claro, de Dios. Claro, sabes, amén. Qué bueno que no espera la Semana Santa para sacar un tema de eso, uh-huh, de gratitud dirigido a Jesús, que se está durísimo. Claro. Harold, te veo distinto en cuanto a la evolución de tu trabajo en todas las áreas. Eso entiéndase lo musical, sonido más fresco, ¿verdad? Si, no sé quiénes te estaban produciendo antes y con respeto lo digo, ¿verdad? Pero tengo que resaltar eso, sonido más fresco, los visuales, los artes, mano, todo. ¿A qué tú se lo atribuyes? Experiencia, madurez, tus papás también que están bien envueltos contigo. ¿Qué me puedes decir de esta formación? Mira, yo creo que ha sido de todo un poco. Poco a poco vamos aprendiendo. En un momento de mi vida comencé en la parte de atrás de un carro. Yes. Ya hoy hemos evolucionado un poco y hoy estamos haciendo cosas un poquito más diferentes. Y yo creo que ha sido una suma de lo que ha sido madurez, de lo que ha sido crecimiento, de lo que ha sido experiencia y también una suma de todo el trabajo que no solamente he hecho yo, sino que ha hecho todo mi equipo de trabajo, también mi familia, uh-huh, mis padres, mi madre, mi hermano. Yo creo que todo se ha complementado. O sea, tenemos a Dani Gutiérrez, tenemos a Canelo Pro, tenemos a Creation Music, con los que estamos, uh-huh, haciendo un excelente trabajo. Y yo creo que todo esto se ha sumado para que nosotros hemos podido continuar evolucionando en todo lo que hemos hecho. Yo me siento bien, bien agradecido con Dios porque me ha dado la oportunidad de día tras día ir aprendiendo, uh-huh, y de día a día ir experimentando nuevas cosas. Yo soy bien presentado. Yo me paso en internet buscando diferentes cosas, me paso buscando diferentes maneras en las que yo puedo hacer las cosas, me paso aprendiendo sobre cómo hacer diferentes cosas. Creo que eso me ha ayudado para yo continuar evolucionando en mi carrera musical. Y esperamos que Papito Dios, en la medida en la que yo pueda ir creciendo, también me pueda permitir continuar evolucionando y que día tras día el contenido que hagamos sea más a la altura, sea más, tenga muchísima más calidad y pueda llegar a muchísimas personas. Amén, amén, amén. Ahora te voy a preguntar, déjame cómo formulo. Tú has sido partícipe de varios conciertos, entiéndase la resistencia de Choliseo con Redimido y todos los hermanitos de nosotros, fuiste parte del concierto de Step by Step de Gabriel Rodríguez EMC. ¿Cuándo el nene de Puerto Rico, como le decimos cariñosamente, va a regalarnos un concierto, mano? ¿Cuándo eso va a suceder? Mira, Futuro es un proyecto que, okay, no solamente se va a quedar en un álbum, okay, y en un álbum o siete canciones, okay, sino que Futuro es todo un concepto que va a traer muchísimas más sorpresas. So que yo les invito a todas esas personas que nos están viendo, que estén bien pendientes. que eso es algo que estamos preparando por ahí, para que todos se lo puedan disfrutar. Queremos hacer algo a la altura, queremos hacer algo que realmente las personas se lo puedan disfrutar y que sobre todo pueda ser de muchísima bendición a sus vidas. Así que estén pendientes por ahí a mis redes sociales, okay, que ya mismo lo anuncio. Yo no me voy a rendir, yo no me voy a rendir. Yo por lo menos, yo te voy a hacer esta pregunta, esta no me la bate. ¿Sabes? Este año. Puede ser, sí, puede ser, sí. Está bien, ya lo hice dos veces, ya como que estoy forzando eso, pero no voy a seguir. Para finalizar esto, la meta de Harold Velázquez, yo sé que nuestra meta, porque yo me incluyo ahí, aunque yo no cante, es compartir las buenas nuevas de salvación y compartir a Jesús con otros. Que lo que tal vez la gente pueda pensar de lo que es el Evangelio, lo que la gente pueda pensar de Jesús, nosotros demostrarle lo que verdaderamente es. ¿Cuál es la meta de Harold Velázquez a través de este proyecto? Amén. Mira, con este proyecto yo quise hacer un proyecto que pudiese
bendecir las vidas, que pudiese llegar a los corazones y que pudiese tocar diferentes temáticas y diferentes conceptos que no necesariamente estamos acostumbrados a ver. Y los quise tocar dando mi punto de vista, no en base a mi opinión, no en base a lo que yo creo, sino conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo creo que este es un proyecto más en el que he hecho con la misma visión desde que comencé, de poder proclamar el Evangelio de Jesús, de poder llevarle la palabra a las demás personas y de poder ser de bendición y edificar a todas las personas que escuchen cada uno de mis temas, no solamente a las personas que aún no han conocido a Cristo, sino también edificar a las personas que ya han conocido a Jesús y que puedan tener un contenido en el que ellos se puedan disfrutar, un contenido en el que pueda bendecir también sus vidas. So, que yo creo que ese ha sido el trasfondo detrás de esto, poder continuar proclamando las buenas nuevas de salvación al mundo entero, poder continuar llevando el Evangelio de salvación al mundo y también bendecir a todos esos cristianos que han aceptado a Jesús en su vida, que día tras día continúan hacia adelante llevando el mensaje de salvación, para que cada una de las canciones que hice en este tema les pueda ayudar para continuar motivándolo a seguir llevando el mensaje de salvación al mundo. Lo que yo creo que esa fue la motivación y el trasfondo detrás de este proyecto y ha sido mi motivación desde que comencé en el día cero, desde que hice mi primer freestyle en la parte de atrás de un carro. Durísimo. Harold, para mí es un placer haber realizado esta entrevista contigo. Claro que sí. Yo, como te he dicho, tengo la oportunidad de poderte llamar amigo, hermano, pero sigo siendo fanático tuyo. Te felicito por lo que estás haciendo, mano. Es increíble que un tipo que lo que tiene es 17 años, cumple 18 el viernes. Sí. Eso es ya mismo en dos días. La madurez con la que tú te expresas, cómo te manejas, lo que compartes a través de tu música, de tu testimonio de vida, es algo admirable. Que papá Dios te siga llevando de gloria en gloria. Y nada, mano, que la gente que nos está viendo busque tu disco por todas las plataformas digitales y los videos que siguen corriendo. Claro por que ahí. Sí, vamos a estar, llevamos ya varios videos, van a continuar saliendo, todavía faltan videos. Hemos hecho videos a todos los temas del álbum, estamos bien contentos con todo el respaldo que hemos recibido. Y nada, si aún no lo han escuchado, vayan ahí a su plataforma digital favorita, a mi canal de YouTube, para que puedan disfrutar de todo este contenido que hemos hecho con muchísimo amor para cada uno de ustedes. Amén. Y nada, yo también estoy bien agradecido con Dios de poder hacer esta entrevista contigo. Tú sabes que desde hace tiempito la quería hacer y qué bueno que ya tuvimos la oportunidad de poder estar aquí contigo y esperamos que esta no sea la última vez que yo esté en tu canal. Hay que inventarnos más cositas, hay que traerle más contenido a todas esas personas que nos están viendo a través de Holy Flow. Y nada, agradecido con ustedes y agradecido con todas esas personas que nos apoyan y han respaldado la página de Holy Flow. Sigan ahí pendientes, que se acerque un contenido muy excelente de parte de esta gran página. Amén. Mi gente, si pueden en los comentarios, dejen su canción favorita de este gran proyecto y nada, pendiente que venimos con más. Bendiciones. Claro que sí. Bendiciones.